Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos un día más a El Fútbol. Estamos de vuelta por aquí, por YouTube, y vengo a recordaros que tenemos abierto ya nuestra cuenta en TikTok, que por fin El Fútbol tiene TikTok. Ya os lo hemos comentado por Instagram, a los que nos seguís en esa plataforma también, algunos ya lo sabéis. Así que nada, pasaos y darnos un poquito de apoyo. Hoy venimos a darle un poquito de caña al Atleti por sus resultados en las finales de Copa y por los últimos meses del conjunto rojo y blanco, así que venga, ya vamos. Bueno, para este vídeo no estoy solo, por supuesto, estoy acompañado de dos Athletic Sales de toda la vida, como es el caso de Mikel Basterrechea y Aitor Rico. Bienvenidos, chicos. Grande, grande. Bien hallados, es que te digas con Mikel. Opa, Mikel, ¿qué tal? Bueno, hay que hablar sobre la final de Copa, de la Real primero, si os parece, y sobre la final de Copa contra el Barça. ¿Qué me contáis del día de la Real? Mira, mira tú, Mikel. Joder, el día... Pues yo creo que ha supuesto un auténtico colapso, un colapso emocional para toda Vizcaya, más allá del fútbol, porque es algo que trasciende del fútbol. El fútbol es una excusa que en este momento, en el caso del Atleti, tanto institucionalmente como a nivel de calle, vaya, andando, paseando por Bilbao, balcones, niños en los colegios con las camisetas, mayores en las residencias, y ha supuesto un auténtico colapso emocional para la gente de Vizcaya. Solo con comparar pues, la afición del Atlético por las calles de Bilbao de una final a otra, pues se nota, ¿no? Pero bueno, es verdad que el comportamiento del Atlético, también fuera del fútbol, no fue nada bueno por las calles de Bilbao, y tampoco fue mucho mejor el juego del Atlético, ¿eh? Porque vaya tela, un tiro a puerta en todo... Sí, de eso os quería preguntar, a ver qué opináis de la imagen que dio el Atleti el día de la final contra la Real Sociedad, que generó, yo creo que de todo, menos peligro en la portería de sí, Ramiro. Sí, que yo solo recuerde el tiro de fuera del área de Íñigo Martínez y poco más, pero a ver, también hay que decir que la Real no es que también tuviera ocasiones claras, pero hablando del Atletic, es que yo creo que no se presentó al partido. Me decepcionó mucho, me decepcionó pero mucho. Pues el Atleti fue un fantoche que se presentó en Sevilla en la Cartuja con la Esa copa es, ganada. Es eso. Tal cual. Tal cual. Llegamos en la gabarra, montados en la gabarra, a celebrar no sé exactamente el qué, y pasó lo que pasó. Pasó que salieron los jugadores con... No creo que ni fuese exceso de confianza, fue una falta de actitud y de aptitud, como decía nuestro amigo Eduardo Velasco, con C y con P, actitud y aptitud. Demostraron que, vamos, que no tenían ninguna concentración y que llegaron a Sevilla con la copa ganada de romería, básicamente. Y una imagen que lo muestra muy bien fue la de Muniain tocando la copa, que yo creo que pensó, mira, la voy a tocar para que piensen que eso es una tontería, voy a estropear o el mito eso de que si toco la copa, pues mira, la tocó y perdimos la final. Y luego contra el Barça, yo, ni se acercó a la copa. La verdad que fue ni la un poco vio, ni la olió. Fue un poco de chulo y le han caído palos por, eso, por todos porque, lados, a Muniain. Porque se pensaba que iban a ganar, pero sobradamente, y mira, es que vaya tela. Efectivamente, hablando del juego del equipo y de la escasez de peligro en el área rival y demás, porque el día del Barça pasó más de lo mismo, prácticamente no. Uno o dos tiros a portería. Os traigo números, os traigo cifras, como es el caso de Iñaki Williams, uno de los jugadores que tan criticados está siendo en los últimos meses, sobre todo por su ficha, ¿no? Por su sueldo y demás. Pues fíjate, echamos la vista a sus estadísticas en Liga y nos deja números de 30 partidos jugados y 5 goles. Es que es el pan de cada día. Si Williams no está ahora mismo para jugar como titular, es que no está. No sé cómo puede seguir manteniendo la cifra de partidos seguidos jugados, que ya no sé ni cuántos partidos lleva, pero es que no está ahora mismo para ser titular y para... Es que igual ni para tener minutos. El juego de Williams, no sé, es que no sé. No sé qué... Vivimos en una falacia y por encima de nuestras posibilidades. O sea, toda crisis, al menos a nivel teórico, lo poco que he aprendido en clase, tanto en economía como en otro tipo de crisis comunicativas, por ejemplo... El vivir por encima de tus posibilidades deriva en auténticos, no sé cómo decir, o sea, agujeros negros.
agujeros negros, en este caso salariales y de calidad. Iñaki Williams es un jugador que seguramente fuera del Atleti no jugaría de ¿Qué va? titular en equipos de media tabla para arriba. Y aquí le tenemos en un pedestal y ojo, con una autocomplacencia terrible, terrible, que al final pasa lo que pasa. Cobras una pasta, no rindes y te da igual todo. Eso es. ¿Y qué me contáis de la portería? Porque también en los últimos partidos, Unai Simón, tanto con la selección española contra Kosovo, como aquel fallo que tuvo en Liga precisamente contra la Real, nada más perder la primera final. Bien es cierto que en las finales de Copa no ha tenido Eso es. ningún fallo, digamos, destacable, pero ¿qué me contáis del portero? Bueno, a ver, como te he dicho antes, contra la Real, es que ambos no tuvieron ocasiones claras, claras. Y gracias a Unai Simón, en el partido contra el Barcelona, nos salvó de una goleada, yo creo, porque hizo 3-4 paradas buenas, muy buenas, aparte de los 4 que nos cayeron. Pero bueno, yo creo que en la final de Copa no hay nada que achacar a Unai Simón. Contra la Real, en el partido de Liga, pues la verdad que la cantó. No es que esté en su mejor nivel tampoco, pero bueno. En cuanto se refiere al final de Copa, yo creo que Unai Simón, uno de los pocos que se salva. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Aitor. Al final, Unai Simón es uno más de la partida. En la final de Copa hizo lo posible y lo imposible por intentar parar al Barça. Lo hizo, lo consiguió, hizo unas cuantas paradas muy, vamos, de aplaudir. Lo que pasa que si el equipo no responde, él llegará a un punto en el que ya se vea sobresaturado de no poder hacer nada. Y ojo, no le defiendo en todas las cagadas, anchoas, como suelen decir, que ha hecho a lo largo de esta temporada, que no son pocas. Y respecto al míster, respecto a Marcelino, que bueno, recordemos el efecto Marcelino en enero, llegó como una apisonadora, ¿no? Como un Ah, bueno. huracán que nada más llegar se cargó al Barça, se cargó al Madrid, se llevó la Supercopa de España y sin embargo parece que en la Copa del Rey se ha visto completamente sobrepasado, tanto por Imanol Alguacil como por el planteamiento el otro día de Ronald Koeman. En la segunda final vimos algún cambio, como la ausencia, por ejemplo, de Unai Vencedor en el once titular, si no me equivoco. También salió Valenciaga, porque no estaba Yuri. E incluso hay gente que cuestiona la titularidad de Marcos por encima de Kepa. ¿Qué opináis? A ver, yo a De Marcos sí que le mantendría en el 11. Y lo que pasa es que parece que los jugadores, cuando pasan 2 meses de que llega el míster, se acomodan, como pasó con Garitano, etc, etc. Entonces, pues parece que con estos jugadores hay que ir cambiando de entrenador cada 3-4 meses, y es lo que no puede ser. Y la final de Copa Barcelona sí que es verdad que yo creo que no las planteó ni tanto el 11 ni los cambios, es que no planteó bien las finales. Yo creo que Marcelino es la desembocadura de no sé, de un fallo estructural que tiene el Atleti, que viene desde la parte de arriba. Y me diría, ya está este otra vez con Elizegui, con Alcorta, con todos estos. Trajeron a Marcelino siendo un entrenador impopular en Bilbao, un entrenador que también entiendo que se ha metido en un lodazal del que no va a ser capaz de salir, porque esta plantilla está dejando cada día más en evidencia que no da para más, que no da para más. Tal vez no sea culpa de Marcelino, pero es que no da para más. Y no sé, la última noticia ha sido que ha entrado en negociaciones o el Tottenham le ha tendido la mano para que se Sí. acerque a Inglaterra. Acaba de llegar, tiene contrato para un año más, acaba de llegar y ya está pensando, se está planteando el poder irse. Y la directiva no hace nada. Ha traído a un entrenador que aquí nadie le quería, nadie le quería, y se va a ir por la puerta pequeña, dejando tirado al Atleti. Y la junta directiva callada, porque recordamos que Aitor Elisegui, cuando ganamos la Supercopa, estaba en todas las portadas de los periódicos, en todos los medios de comunicación. Igual, Rafa Alcorta, un director deportivo que ha demostrado que es un inepto para este cargo, es un tío casi un grandísimo futbolista, pero que como gestor de una junta directiva no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que con Marcelino se tendrán que ir toda esta panda no tienen calificativos, se están cargando el Atleti. José. Y si os parece, para cerrar este pequeño debate, para ir cerrando este pequeño debate post finales de Copa, os voy a preguntar con respecto a la filosofía, porque es un tema que lleva sobrevolando Ibai Gane, Lezama y Samamés en los últimos meses, incluso años, de si habría que cambiar la filosofía del Atleti y habría que fichar a algún extranjero, porque mira, estoy mirando cifras
Y según Statista.com, estas son cifras del pasado mes de marzo, el Atleti es el sexto club de la liga con mayor presupuesto, pero a su vez está un décimo en la clasificación y ha perdido tantos partidos ha ganado tantos partidos como el Cádiz, que es el cuarto equipo con menos presupuesto de la liga española. O sea, son datos muy preocupantes. ¿Creéis que habría que cambiar esa filosofía o qué habría que hacer para darle la vuelta a esto? Sí, sí, a ver, cada vez que perdamos, en este caso han sido dos finales, no vamos a decir que hay que cambiar la filosofía porque, repito, es lo que le hace al Atleti ser diferente, entonces, sí, pero, dime. Sí, pero es que Aitor, no son dos finales, es que son siete. También ha batido el récord de seis finales consecutivas perdidas y son desde 1984, fíjate la cantidad de años frente a aquella final contra Maradona, que el Atleti no se lleva una Copa del Rey. Ya, pero no sé yo. A ver, no, cada vez que... No vamos a pedir cambiar la filosofía de este club porque hayamos perdido seis finales y porque no lleguemos al final de temporada. Llegamos siempre con a trancas y barrancas. Entonces, yo creo que si es algo que nos hace diferente... Y es verdad que cuando pierdes una final se te pasa por la cabeza. Joder, si cambiamos esta filosofía, igual hubiésemos ganado dos títulos por temporada. Ya, pero... A mí con llegar a una final, es verdad que no voy a decir que me sirve, porque una vez que ha llegado ya, pues si la ganamos estaría de más. Es verdad que hemos perdido seis finales seguidas que duele. Pero yo por eso no voy a pedir cambiar a mi equipo una filosofía, que es la que nos hace diferente con el resto de equipos. Sí, a ver, Aitor, sí, estoy de acuerdo contigo. No puedes estar pidiendo cada vez que fallas, digamos, no puede salir una horda de gente a pedirle el cambio de filosofía, pero tampoco podemos seguir viviendo en una falacia, lo he dicho antes, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Yo digo, no cambiar la filosofía, o cambiarla, ojo, voy a plantear dos opciones, o cambiarla, o consolidarla, porque la filosofía del Atleti, más allá de la calidad de sus jugadores, que puedes tener un año bueno, un año malo, a mí perder me da igual. Pero a mí me importa el cómo perder. Perder con dignidad, perder con garra, con orgullo. Son valores que se están perdiendo. A mí se me caía la cara de vergüenza viendo a Manolo Delgado, que no sé si habéis visto algún vídeo de él con los niños de Vizcaya en los colegios, animando a Upatleti, un tío, Andoni Goikoetxea, Ismael Urtubi, Daniel Ruiz Bazán, un equipo con valores, Julen Guerrero, Echeve, un año gratis estuvo Echeve. Guerrero le plantearon para marcharse a cualquier equipo y no se quiso ir. Y eso falla ahora. Porque a Guerrero, seguramente, el Real Madrid, el Barcelona, le ofrecerían millonadas que aquí eran inasumibles y decidió quedarse. Y ahora, en cambio, lo que se está viendo es un equipo muy egoísta que mira por... Me vais a permitir la expresión, miran por su culo, que no piensan en la afición y que cantan un bis y a mecha una vez cada X años cuando llegan a una final y que luego se la pela. Voy a decir tal cual. Estoy de los bis y a mecha ya, mira. Madre mía. Y Goico nos plantea a nosotros en una entrevista que le hicimos, si no me equivoco, el tema de la diáspora. Un tema muy interesante. Hay gente que vive en Uruguay, que ha nacido en Uruguay, y que su familia es euskalduna, que canta irrinchis en las euskalecheas de Uruguay, que se viste de aldeano en celebraciones, y que allí no le va a los Reyes Magos, que le va el olenchero. Y a esa gente no le vamos a dejar jugar aquí. Y a Williams... O a Muniain mismamente. ¿Dónde tiene los valores Muniain? Un tío que prefiere lucir un Ferrari a pasar por la puerta de un colegio y acercarse a los niños. O a una residencia. Recordemos se están que lleva el brazalete en el brazo. Sí, pues lo único. Una Ikurriña pintada. Una Ikurriña pintada es lo que lleva. Uh-huh. En eso se está quedando el Atlético. En una Ikurriña pintada en el brazo y en un bici a mecha utópico. Joder. Que se canta cada vez que llegamos a una final. Es que no vamos para más. Yo con este tema me enfado mucho y me parece que es una falta de respeto a toda la población y a toda la gente de fuera que quiere venir aquí, que el Atlético tiene que ser un club de valores. Mejor o peor calidad, pero de valores. Y esos valores se están perdiendo. Es así. Bueno, pues ahí está la opinión de nuestros miembros Atleticsales, vamos a decir, del canal, del fútbol. Si me permitís dar ya para acabar este vídeo, para cerrar mi opinión... yo estoy de acuerdo con vosotros que no hay que cambiar la filosofía porque es al final lo que le hace un club único, pero tampoco se puede tener ese pensamiento o esa filosofía también de a mí llegar a la final me sirve, porque al final en los últimos años
Copas del Rey han ganado Barça y Madrid, por supuesto, pero también las han ganado Sevilla, Valencia. También las ha ganado Atlético de Madrid, Betis, Valencia, Zaragoza, en este caso Real Sociedad, que no son clubes a priori tan superiores que el Atleti, de hecho la mayoría no lo son. Entonces yo creo que hay muchas cosas que cambiar, sobre todo en ese pensamiento, en esa filosofía de a mí la final me sirve, no. Creo que ya hemos pasado por eso, que ya se acabó esa mentira y creo que hay que luchar de cara a cara, de tú a tú, tanto contra la Real como contra el Barcelona, porque al final estás en una final y tienes que salir a morir. Eso sí. No puedo estar más de acuerdo. Más crítica, más logros y menos autocomplacencia. Así es. Bueno, Calde, antes... Bueno, pues nada, chicos. Darte la enhorabuena por la Copa. Que nos ganasteis 4-0. Fue un baño. Felicitaros a ti, a Fran, a Ramos, porque así. Me jode, pues sí, pero hay que hacerlo. Es de recibo. Sí. Y... Muchas gracias, Aitor. Y esperemos que no sea el único título que nos llevemos este año. ¡Uy! Ah, pues, veremos a ver. La Supercopa no la vais a ganar, ya lo siento. El resto, pues adelante con ello. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, chicos, dándole un poquito de caña a este Atleti de Marcelino que, por desgracia, no se lleva ninguna de las dos Copas del Rey que ha disputado en el último mes.